¿Quién nos ve el vestuario? Entre medio me llama un amigo y me dice, por favor, necesito tomar un té contigo, un café. Ya, perfecto, vamos. Me tomé mi tecito supremo con él, que me contó una historia que le está pasando, parece que le están penando en la casa. No, es heavy, porque estaba realmente asustado. Me voy a probar la ropa, salgo, me voy a mi casa, llego a la casa, voy en camino a la casa, llamo para que me llegue el almuerzo, porque como estoy solo, pedí almuerzo así para que me llegara justo. Llego, llega el almuerzo, abro la maleta para preparar las maletas, porque uno tiene que llevar maletas para todo, Dios mío. Bueno, y digo, dejo la maleta ahí en la cama y me pongo así como en el ladito de la cama, en un rinconcito así. Dije, ya, antes de... ¡Paf! Me quedé dormido. ¿Y a qué hora despertaste? 5 de la tarde. Desperté a las 11 de la noche. ¡No! ¿Y entonces? No, rico, si no tuvieras que hacer la maleta, po. Me desperté a las 11. ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Entonces, me levanté y me llama después la mano y me dice, Eduardo, se cayó que sos pluma. Y la mano corría en círculo. ¡Ah, se cayó que sos pluma! ¡Viene el trueno! ¿Cómo sabes que corría en círculo ese teléfono? Y que era videollamada. Porque videollamada. Bueno, y me pongo a armar la maleta a esa hora. ¿Ya? 11 y tanto de la noche. La maleta, la ropa y que al principio... Esas siestas que son más largas son lo peor, porque uno despierta así como... Sí, como atontado, ¿viste? No sabéis qué día es. Oh. Porque si yo soy atontado naturalmente. Sí, imagínate con estos potenciados. En medio me llamaste tú, Bueno, no, estoy Eduardo, ahí, Armando, empiezo a armar la maleta. Termino de armar la maleta, que no la terminé del todo. 2:30 de la mañana. Dije, ya, tengo que parar. 2:30. Tengo matinal. Para levantarte, ¿a qué hora te levantas para ir al matinal? ¿A qué hora te levantas? A las 6. A las 6. Sí. O sea, 2:30 ya estabas al horno. Dije, pero de pronto vi la hora y dije, ya. Me meto a la cama. Dije, ya, corrí las maletas para allá, las cosas. Me meto a la cama y no me podía quedar dormido. Porque la cabeza está ataca, ataca, ataca. ¿Qué me falta en la maleta? ¿Qué no llevé? ¿Qué sí llevé? Tengo que llevar esto, las zapatillas. Tengo que llevar esto, los zapatos. Tengo que llevar para el programa de la noche, para el programa de mañana, para no repetir los colores, que esto. ¡Oh! No me pude quedar dormido hasta las 4:30 de la mañana. No, cuéntale la verdad, que tenías miedo. Entre medio, me empiezo a acordar de la historia de mi amigo. Y me empecé a, ¿cómo dicen? A psicosear. Y empecé a escuchar ruidos por toda la casa. No te puedo creer. De verdad, ¿no le ha pasado a usted que de pronto están viste una película de terror o te han contado una historia? Por eso no puedo ver película de terror anoche porque no puedo dormir. Y pienso que todo eso me va a pasar. Apagué la luz y de pronto siento... ¿Te fueron a penar a tu casa? ¡Ay, Ernesto! El perro de la llama. ¡Qué son mal! No, en serio, de verdad. Beso, Ernestito. Siento, voy a mirar a la cocina, nada. Espérate, pero tú eres de esos que siente ruido y va, como en las películas. No hay que ir, Eduardo, no hay que quedarse. Pero si es mente, ¿qué se va a levantar? Si es más. Pues estaba despierto, chuchoso. No, para nada, no. Siento un ruido, voy a mirar, porque mi primera sensación no es que sea un fantasma, porque alguien entró. Entonces alguien entró. ¿Otra vez? Ah, se va a encontrar con. Un tipo peligroso, catalogado como el más peligroso de mi cuadro durante 3 semanas consecutivas. Entonces voy, no encuentro nada. ¿Sabes qué? Revisé la cámara de seguridad. A ver ¿Para qué hiciste eso? Si se cayó algo. Es el guión de una película de terror. Terminás muerto. Nada. O sea, Sí, igual que una película. Volví a la pieza. Dije, ya, voy a leer un rato. Tengo mi librito ahí, empecé a leer un rato y de nuevo. Pero arriba, en el segundo piso. Dije, no, ya. Subo al segundo piso. Evidentemente no había nada. Dije, ya no. Pero espera, más son cámara. De los que sube, onda, sube así como. Adelante. Mira. Necesito que me grafiques. Si eres de los que sube como así, mira. ¿Hay alguien acá? ¿No? ¿O eres de los que sube? ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! Viste que uno va golpeando como para asustar al ladrón. Como un intermedio. A ver cómo subiste. ¿Cómo? Porque llego ahí a la escalera. Perdón, ibas con tocito de peluche porque yo solo no iría. Yo iría con mi osito. Estaba solo con un short y una polera. El osito de peluche estaba durmiendo dentro de la maleta que me lo llevo a Vino. Ah, ya. Me paro la y no voy. ¡Ay, qué anda ahí! ¡Qué va! Como el ladrillo. Voy piola ahí. ¡Ah! Acuérdate lo que nos enseñó Eduardo Labar. Ahí, Eduardo Labar que nos dijo ahí. ¿Es ahí? Sí, porque si no te la pueden. ¿Qué anda? Andé robando manota, que te quedaste sin pega manota. ¿Qué? No, voy y miro, así me asomo, mira, ya. Nada de nuevo. Que ya, fino, tengo que volver. Tengo que dormir. No,
dejo el libro, estaba muy bueno el libro. ¿Qué libro está de leyendo? Benjamín Labatut. Recomendadísimo. Historia de grandes científicos que... Bueno. Por eso dejo el libro. Escuchando... No, bueno. Si es por la historia que me contó mi amigo. Si esa cuestión ¿pero a mí qué me, te contó me, tu amigo? ¿Lo penaron? ¿Lo están robando? No, lo están ¿qué? Penando, pero heavy. No, a él sí que lo están penando. Lo están penando... ¿Pero onda que le corren las cosas? Lo, le, tiene, ¿le pegan? ¿Qué, qué? Mi amigo está solo en su casa con sus... con su familia, digamos, porque se separó. Y él se quedó como padre responsable. Perfecto. Y me cuenta que días atrás, el día, hoy día somos viernes, el día miércoles, dice que llega después del trabajo, se sienta en la noche ya, se sienta en la terraza, se sirve una copa de vino, abre el diario y se pone a leer. Y estaba ahí, de pronto siente un grito desgarrador de su hija en el segundo piso. Pero dice, ese grito que no es el grito de que me golpeó un dedo, sino que es un grito desgarrador, brutal. Cuando me cuenta esto, me lo cuenta con lágrimas en los ojos, creo. Porque imagínense, porque es un papá, escuchar el grito de un hijo. No, claro. Sale corriendo, tira el diario, dice que tira la copa, sale corriendo, sube la escalera, llega a la pieza de la hija y ve la cama de la hija tapada entera con la sábana tiritando. Y le dice, papá, papá, en el closet, allá que en el closet. Pues imagínate el terror. Porque él lo primero que pensó que era un delincuente. Sí, claro, que había una persona ahí. Pero dice que era tal el terror y los closets de estas casas hoy día, los closets no son tan grandes. No. Y cuando abre el closet, adentro del closet está su hija. Gritando, papá, papá, en la cama, en la cama. No, 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 cuando la ve ahí y mira la cama y sigue viendo, se acuerda que son gemelas. Oye, ¿qué pedazo de estúpido? Solo ahí se acordó. Pero yo, Eduardo, estoy cagado de miedo. Estúpido. Ay, lo voy a matar, lo voy a matar. ¿Toda la mañana? ¿Para esto? Sí, por favor. Yo no te puedo creer. Eso te pasó muy malo. Eso te pasó muy malo. Toda la mañana con miedo. Se pegó la cabeza el pavo, por malo te pasó. Soñar a las 7. Jefa, no le dejes llegar más tarde. Pero ¿cómo decir? No, no. Se me subieron, mira, tenía los pelos de punta, estaba llorando. Estaba por llorar. Yo estaba cagado. Me imaginé todo. Se me pusieron los pelos de punta. Bueno, te abracé porque no, estaba muy Ramón. Asustada. Ahora si querés lo tuteas, pues. Perdón, Ramón. Es que usted no tiene idea de lo que yo sufro con esas cosas. Tengo trauma, le tengo mucho miedo, entonces... No, pero mira, ay, ahora Dios, soy Kevin. Lo voy a matar. Todo lo, lo que les conté hasta antes de que no pude dormir y los ruidos en la casa, efectivamente ocurrió. Lo otro puede que no haya pasado. Lo otro, lo del amigo. El amigo puede que lo haya inventado. No, puede ser. Tienes que ser estandapero definitivamente, Dios mío. Qué bárbaro, la capacidad de inventar estupideces este cristiano. ¿Estandapero o abogado? Es que la cara... Es que yo sufro, estaba aterrada. Tenía los pelos de punta, quería llorar. Ay. Mira, mejor vamos a dejar esta pausa, lo voy a matar porque necesito ir... Pitu, ¿dónde estás? Sálvame este momento, te lo ruego. Estoy asustada todavía y eso que fue un chiste. Pitu está por ahí. Yo me lo imaginé. No, yo me estoy aterrada. Todavía imagínate tengo, te pasa todavía eso. Estoy imaginándome las dos nenas. Ay, la Pitu está penando. No, pero ¿por qué está oscuro ya?